la competencia, yo creo que fue una experiencia muy diferente, muy dura todas las competencias, y sobre todo la última parte de la maratón fue la que más me dolió, ¿no? Yo creo que en ese momento decía, ay no, Dios mío, ¿por qué es una prueba así? Pero gracias a Dios terminé y la marca se dio, ¿no? Salió, gracias a Dios, y estoy muy emocionada, alegre. La verdad no es la primera vez en que corro el maratón, he debutado en el maratón y no, en verdad el clima ya era muy lindo y también era el nivel muy fuerte porque la que ganó hizo 2:23, ¿no? Pues es una marca muy fuerte, era una de Etiopía y creo que el nivel estuvo ahí, ¿no? Pero muy, muy linda la carrera, me gustó mucho. Sí, tuve la oportunidad de ir ahí a Toronto también, nuevamente fui, pero en los Juegos Panamericanos corrí 5000, pero no me fue tan bien, no mejoré como que el tiempo y no salió como yo quería. Esta parte del profesor fue creo que muy, muy profesional, demasiadamente nos entrenó ahí muy bien a nosotros, se aumentó un poco más de kilometraje en la distancia y hizo un poco más de fondo, en las pistas también, pero todo gracias a Dios, todo bien, todo me salió a mí bien y así entrené bien yo para el maratón. Curioso, mira que nosotros, mira, no, ni lo había pensado de esa manera hasta volver ahora acá a Perú, ¿no? Y me dicen que son la primera vez que dos parejas debutan en la maratón, sacan marca para Río, o sea, y todo, y yo no, y luego me pongo a pensar, digo, pues qué coincidencia, digo, pues, y mi esposo a mí me dice, no, tú cuando quieres que yo corra maratón, tú corres, a que me vas siguiendo a todo lugar, él me dice, pues, luego me pongo a pensar, no, pero fue una cosa muy linda, yo creo que Dios quiso que fuera así, y así se dio, ¿no? Yo ahorita tengo la marca ya la tengo, pero no es que ya estoy segura que vaya a Río, porque por encima de mí está Gladys, Inés y Vilma, y solo a las Olimpiadas van tres. Y si yo quiero clasificar, tengo que mejorar mi marca. Y además, como cualquier atleta, no es que solo por ir a Río. Yo quiero mejorar mi marca, quiero clasificar, y para eso vamos a trabajar ahora. Que aquí no se termina, pues aquí no se termina nada. Recién empiezan nuevas cosas, ¿no?